Buenas, hoy solecito, día bueno. Hoy vamos a hacer una receta muy especial para mí, porque vamos a hacerla en dos veces. Hoy, la primera parte la vamos a hacer hoy y la segunda la vamos a terminar en casa de mi madre. Y la va a terminar mi madre. Es muy especial porque son caracoles. Todo el mundo, ahora en verano, nos gusta comer caracoles y mucha gente se piensa que es súper complicado hacerlo. Entonces, vamos a hacer unos caracoles para principiantes. Es costoso en el tema de lavar caracoles y estrangularlos, como se suele decir. Pero ya veréis qué receta para que os compréis unos caracolitos. Y cualquier día, de cualquier tarde de verano en tu casa, te haces unos caracoles y al que le guste, impresionante. Ya os digo, la primera parte va a ser lavarlos, quitarles todas las babas y estrangularlos. Los dejaremos toda una noche en agua para que se asusten, que se suele decir. Y mañana, que ya pasamos a fase 1, terminaremos la receta en casa de la Loli. ¿Vale? Entonces, mirad. Para no haceros un lío, los caracoles, está la avellanet, está el moro, está la choneta. Hay tres tipos de caracoles. Habrá muchos tipos. Está el gordo, el mediano y el pequeño. Nosotros siempre lo hacemos, lo mezclamos, porque nos gusta mezclarlo. Mi madre siempre los ha hecho y siempre los mezcla, ¿vale? Entonces, nosotros hemos cogido el pequeño. Medio kilo de pequeño y medio kilo de grande, ¿vale? Lo principal que vamos a hacer, necesitamos un poquito de sal, vinagre y agua y una pila. Y ahora vais a ver, vamos a empezar a lavarlos para que suelten todas las babas y les vamos a dar una buena lavada y ya veréis qué sencillo y cómo se van a asustar, que se suele decir, y saldrá toda la carne y vamos a comernos unos caracoles impresionantes. Así que mirad, vamos al lío. Pila y los tiramos ahí todos, ¿vale? Le vamos a echar un buen puñado de sal, mirad, ¿vale? Y agua. Vamos a tapar el grifo, bastante sal y vinagre. Mirad, vamos quitándoles aquí para que ellos suelten toda la babesa, toda la mierda que están soltando, ¿vale? Y vamos a estar un rato así. Para que suelten, ¿vale? Mirad, les hemos dado unos buenos enjuagues con sal, con vinagre, ¿vale? Han soltado toda la baba y ahora vamos a hacer lo siguiente, mirad. Hay que buscar una olla, contra más grande sea mejor, porque ahora lo vamos a rellenar de agua, lo vamos a tapar. Entonces ellos van a ir buscando salida, entonces para que se asusten bien, una olla muy grande, ¿vale? La más ancha que tengáis, contra más ancha mejor. Llegamos todo. Mirar, y ahora lo vamos a llenar todo de agua. Agua solo, ¿vale? Lo vamos a poner hasta arriba. Vamos a dejar un dedito, ¿vale? Y mirar. Vamos a taparlos. Y así lo vamos a tener un día entero, ¿vale? Así, sin cambiar agua y sin nada. Lo vamos a dejar así, en un sitio fresco de la cocina, no hace falta meterlo en la nevera. Y ya veréis, mañana, cuando lo abréis, están todos ya con toda la cabecita fuera y toda la chicha para comer. Y mañana seguimos la receta. Lo prometido es deuda. Ya sabéis, hicimos ayer, engañamos a los caracoles. Los tuvimos con agua, los lavamos muy bien, los dejamos unas 6 o 7 horas, le podéis dejar todo el día entero y luego en el mismo agua, cuando ya está toda la carne fuera, veis si alguno está que no ha salido, que está malo, lo tiráis y en el mismo agua le damos un hervor. En cuanto empieza a hervir, los paramos, los enjuagamos y ya tenemos los caracoles. Aquí está la prueba. Hemos traído los caracoles, porque la segunda fase la va a hacer la Loli, que es la número uno haciendo los caracoles, sí, como tantas cosas. Así que vamos a decirnos los ingredientes que vamos a hacer. Pues mira, primero se le echa el aceite. El aceite, un poquito, tampoco muy exagerado,
Bueno, vamos a encender el fuego. Vale, así. Ahora, un poquito. Ay, los ajos, que no los he pelado. Un fallo. Qué raro, mamá, que tú tengas fallos. Con la memoria que tienes. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Cómo ha llevado el confinamiento? Buah, pues bien. Yo estoy acostumbrada, yo soy casera, yo estoy acostumbrada a estar en casa. Ahora la estoy disfrutando, después de tantos años haber estado trabajando, pues la estoy disfrutando. Se fríen los ajos, que dé gustito el ajo, que suelte el gusto el ajo. Ahora la cebolla, yo le he echado una cebolla. Bien hermosa, no pequeña, porque a mí es que para el tomate me gusta mucho la cebolla, que así pierde mucho el ácido el tomate. Vale. Ahora ya está la cebolla pochada, que ya está transparente. Entonces se le echa el tomate. Vale. Una sal. Ahora ya cuando esté un poco sofrito, ya se le echa el chorizo, el jamón. Y a comerse unos buenos parabolas. Madre mía, qué buenos. A mí me gusta más desde luego guisarlos que luego comérmelos, pero bueno. A ver. Ahora ya se le echa el chorizo, el jamón y dos guindillas, que la guindilla ya es a gusto del consumidor. Quien quiera dos, quien quiera tres. Los tuyos siempre están súper picantes, mamá. Bueno, pues tampoco están tan. Tiramos poco. Dos días con los labios que parecemos. Ahora, y ahora un poquito de pimentón. ¿Pimentón picante de la Vera, Loli? No, pimentón de la Vera no, por favor. Pimentón picante. Ya está. Y la hierbabuena, que la tengo. ¿Sabes ya? ¿Sabes que no va a salir igual si no tiene el pimentón de la Vera, no? Bueno, no, no, pero a mí no me gusta. Ahora, un poquito que dé ahí su gustito del tomate, que ya está lavada también. ¿Y la harina para cuándo, Loli? Ahora, ahora. Ah, vale. También me gusta que se quede un poquito. ¿Hierbabuena de tu huertecito? De mi huertecito, de mi huertecito. Ahora, harina una cucharadita nada más, pequeña, no muy grande, de café. Hasta que pese un poquito, ya está. Esto es cocina de la abuela total. La rama y encima. Ala, ahí. A los caracoles. Y ahora ya el agua. ¿Lo traes? Sí. Ahora, así que se quede limpia, la sartén. Hay que cubrirlos de agua, ¿no? ¿No? Sí, cubrirlos de agua. Voy a echar una poquita. ¿Cada vez? Sencillo, ¿eh, mamá? Sencillo, rápido, que le tiene la gente un miedo a los caracoles. ¿Que ni para qué? Y ya. Ahora ya a esperar, ¿no, mamá? A esperar que hiervan una media hora. ¿A fuego? A fuego normal. Según sea la olla, se pone el fuego. Pues a la hora, espera, ¿se los tapamos o no, mamá? Sí, sí, claro. Que se tapa, bien tapado. Pues nada, media horita. Media hora. Y a comer caracoles, exactamente. Y bueno. Pues ya lo tenemos, mirar el moni. Media horita y mirar qué caracolá con lo mamá. Qué caracolá de la abuela. Ya sabéis, fácil y sencillo como siempre. Hoy hemos tenido aquí. ¡Hala! Mirad qué pasada. Caracolitos de la tía Loli. ¡Hala! ¿Te ha gustado, mamá? Completito, me ha encantado. Trabajar contigo, sabes que es mi delirio. He estado ya 15 años contigo por algo. ¿Te prometes hacer alguna cosa más? Sí, te lo prometo, venga. Quiero. Seguimos cocinando. Ya estamos fuera de la fase 1, conocimiento. Seguimos.